Muy buenos días con todos. Mi nombre es Ángela Gutiérrez, directora de normatividad de la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas. En esta oportunidad, les doy la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que el Ministerio de Economía y Finanzas ha preparado. Con esta presentación, nosotros empezamos el inicio de todas las conferencias y capacitaciones que vamos a dar hasta el mes de julio. Y todo se transmitirá por la página web del Facebook oficial del Ministerio de Economía, y también otras tendrán que ser inscritas con previo registro. De igual manera, todas estas capacitaciones van a ser colgadas en el canal de YouTube para que ustedes también puedan tener la oportunidad de poder visualizarlo. Cabe mencionar que con la declaratoria de estado de emergencia sanitaria nacional se han visto paralizadas diversas actividades económicas, entre ellas también los proyectos de inversión pública, las IOARs, los programas de inversión, también se han visto afectados y los operadores han visto detenidos sus actividades para continuar con la ejecución de estas inversiones. Además, esta paralización también ha afectado a otras personas que están vinculadas con la ejecución de inversiones. Por ejemplo, los contratistas, que también tienen actividades económicas que realizan en el marco de estas actividades. Considerando que las medidas que ha adoptado el Estado establecen diversos procedimientos para el reinicio y la reactivación económica, incluyendo las inversiones públicas, es que desde el Ministerio de Economía y Finanzas hemos visto que es importante conocer y capacitarnos sobre estos procedimientos y las diversas medidas que se están adoptando, con el fin de tomar las mejores decisiones y continuar con la reactivación económica. Sin más preámbulo, voy a dar pase a la Directora General de Programación Multianual de Inversiones, Rocío Béjar Gutiérrez, quien también nos dará una presentación sobre el marco procedimental para la reactivación de las inversiones que están dispuestas por el Decreto Legislativo 1486 y también otras normas que ha adoptado el Estado peruano. Adelante, Rocío. Muchas gracias, Ángela. Este para nosotros es un espacio muy importante porque, dada la reactivación económica, es un esfuerzo que todos tenemos que estar. En ese sentido, voy a dar pase a mi presentación. A ver. ¿Pueden verlo? Está cargando en estos momentos. Me avisas para iniciar. Bueno, pero todavía. Igual puedo ir comentando. A ver, la inversión pública en nuestro país más o menos representa el 5% del PBI nacional. En este sentido, es muy importante ahorita en la reactivación. ¿Ya se puede ver, Ángela? No, todavía no. Pero está cargando. Sí, o sea, sale como cargando. Un momento, por favor. No quiere. Ya, ahora sí. Sí se ve, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, comencemos. Entonces, para nosotros es muy importante dar algunos lineamientos y hemos sacado algunas disposiciones legales para que efectivamente podamos reactivarnos rápidamente. Sin más preámbulos,
¿Qué se ha visto afectado con el COVID? Es muy importante entender que por el efectos por, de la emergencia sanitaria, nuestro programa de ejecución de inversiones se ha visto afectado. También se ha visto afectado los rendimientos y la cantidad de personas necesarias para la ejecución. Dadas las medidas que ha dispuesto el MINSA, es necesario entender que hay rendimientos que han cambiado, por lo cual afectan a nuestra inversión. Adicionalmente, claro está que estos va a afectar al costo de la inversión. Si antes teníamos programados ciertos gastos, ahora se van a ver incrementados. En este sentido, ¿qué debemos tomar en cuenta? Bueno, tenemos un marco normativo que hemos dispuesto, el DS Supremo, el Decreto Supremo 101 y el Decreto Supremo 103, ya da inicio a la reiniciación de la actividad deconstructiva. Adicionalmente, tenemos el Decreto Legislativo 1486, que da disposiciones para justamente cómo hacer las incorporaciones de los mayores gastos y también cómo hacer los acuerdos con el contratista para el reinicio. Adicionalmente, y por eso está Patricia después que va a hacer una breve presentación, se dispone la directiva número 105 con respecto a las medidas ya procedimentales de cómo hacer esa solicitud de ampliación de plazo. Hemos también dispuesto documentos técnicos. El día de ayer hemos sacado un primer documento de trabajo que son criterios técnicos para el registro de las modificaciones para los expedientes técnicos. Adicionalmente, tenemos un equipo de asistencia técnica, los especialistas técnicos que están en los gobiernos regionales y un equipo más de 60 personas que está en las regiones, en la cual también pueden ustedes solicitar consultas con respecto a la reactivación. Además, hemos iniciado estas conferencias virtuales en la cual también les daremos ejemplos y casuísticas de cómo o qué deben considerar para la reactivación de las inversiones. Finalmente, hemos dispuesto también en la página o web una caja de herramientas para que ustedes fácilmente puedan hacer un seguimiento, también tengan solución de preguntas y obviamente también puedan ver, hay infografía y presentaciones para que ustedes puedan entender cuál es el marco normativo y qué pasos seguir para poder reactivar. Algo que hay que entender es cómo afecta el COVID al cronograma y al costo de ejecución. Entonces, vamos a graficarlo en tres momentos. Hay un primer momento desde el 16 de marzo hasta el inicio de adecuaciones o aprobación de plazo, en el cual son un número de días. Esos gastos por la priorización es lo que ha afectado inicialmente, que lo denominaremos un número de X días. Para los casos de los cuales ya han sido levantados con el DS-101, que es la mayoría casi a nivel nacional, solamente las zonas urbanas de las zonas críticas del COVID no todavía han iniciado la actividad de construcción, pero todos los demás sí. Después hay una etapa de adecuaciones. Y esto es importante porque, dadas las disposiciones sanitarias, sí es importante entender que nuestras inversiones van a necesitar que se adecúen ciertos ambientes de trabajo y también hay una removilización de personal y equipo. Eso es una Y, cantidad de guías, que es importante, que es una primera etapa para el reinicio. Y después ya viene el reinicio de ejecución de obra. Acá es importante entender que ya es el cronograma tenía antes una cantidad de días, por ejemplo, 70 días. Y obviamente por el rendimiento ha cambiado una Z cantidad de días. Y por eso le ponemos Z porque lo que se tiene que calcular es justamente cómo ha cambiado o cómo ha variado dada la obra bajo medidas COVID. Entonces, las modificaciones de las inversiones, ¿qué van a incluir? Van a incluir un nuevo plazo de ejecución. Entonces, tenemos que incorporar en la sumatoria de X, Y y Z días al cronograma inicial. Tenemos también que incorporar los gastos y costos realizados por efectos de paralización de obra. Tenemos que considerar también los gastos y los costos estimados relacionados a las adecuaciones del periodo Y y también vamos a tener que incorporar los gastos y costos relacionados a la ejecución bajo las medidas COVID, dado que los rendimientos van a cambiar. Mejor dicho, han cambiado. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles son las disposiciones o cuáles son los beneficios que nosotros hemos incorporado en la segunda disposición complementaria en el DL 1486? En primer lugar, hay una posibilidad de reconocimiento de gastos y costos
debido a efectos del COVID. Es decir, X, Y y Z, estos cambios van a poder ser justamente reconocidos. Después, hay un tema de ampliación directa de plazos de supervisión y reconocimiento de costos del supervisor, dado que obviamente el supervisor también se va a ver afectado por estas medidas. Adicionalmente, lo que sí es muy importante es que sí hemos considerado una reducción de plazos a las modificaciones contractuales. Ya no existen las adendas. Hemos hecho un procedimiento mucho más express para que ya se pueda abrir o se pueda reiniciar las obras por contrata y no se requiera una adenda. Simplemente con la aprobación de los documentos, que las solicitudes que nos solicita el contratista, ya con eso es una modificación contractual. Y también muy importante, que también lo hemos incorporado, es que hay una posibilidad de entrega de adelantos directos y adelantos de materiales para poder dar un poco de liquidez al contratista. Algo que es importante también entender es que el procedimiento administrativo para reinicio es en dos fases. Una primera etapa, que es que la entidad se tiene que pronunciar sobre la ampliación excepcional de plazo. Y la segunda etapa es ya la cuantificación y reconocimiento de costos. Aquí un poco más lo vamos a explayar. Entonces, en la primera etapa vamos a ver la ampliación excepcional de plazo. ¿Qué significa? Una vez que ya se haya culminada la paralización, en este caso, en la mayoría de casi todas las regiones y todas las ciudades, ya a partir del DS-101 se autoriza el reinicio de la actividad constructiva. Es muy importante entender que la empresa jurídica es el que registra en el SISCOBIT su plan de salud y su plan de justamente de la emergencia para poder reiniciar sus actividades. El contratista va a tener 15 días para presentar la ampliación excepcional de plazo. Una de las cosas que nosotros estamos, y te lo permite la norma, es que puede haber un acta de acuerdo para el inicio de la adecuación. Puede ser antes de los 15 días, puede ser después de los 15 días. Este acta es un acuerdo entre ambas partes. Lo que sí es importante entender es que una vez ingresado la solicitud, que tiene como máximo 15 días, la entidad tiene 15 días más para ya aprobar. Y ahí Patricia les va a poner un poco más el detalle qué es lo que tiene que presentar el contratista. ¿Cómo afecta esta ampliación al contrato de supervisor? Bueno, el contrato de supervisor, dada que una vez se apruebe la ampliación del contrato madre, entonces automáticamente ya el plazo de supervisión también se va a ver afectado. Entonces, existe un nuevo plazo para el supervisor. Y también se va a poder reconocer los gastos generales y los costos de paralización, obviamente, también del supervisor. El supervisor, ¿qué tiene que hacer? Una vez que la entidad apruebe la ampliación excepcional de plazo, entonces el supervisor tiene 10 días para presentar la cuantificación de costos. Y la entidad tiene 10 días más para aprobar. Vamos a la segunda etapa. Ya, la segunda etapa es la cuantificación de costos del ejecutor de obra. Acá es muy importante entender. Una vez que se aprueba la ampliación excepcional de plazo, el contratista tiene hasta 30 días para presentar la cuantificación del costo de obra. Y, obviamente, tiene la empresa que revisar la información y tiene hasta 15 días para aprobar la cuantificación, lo cual, obviamente, esto ya afecta el contrato. Algo que también nos permite el DL-1486, lo que les comentaba, es la posibilidad de una solicitud de adelanto. Entonces, acá es muy importante entender, si el contratista ya pidió adelanto directo, entonces puede solicitar 5% más del monto original. Si no recibió ningún adelanto, entonces puede pedir hasta el 15% del monto original del contrato. Con respecto a la adquisición de materiales, si el contratista ya recibió adelanto, se incrementa hasta un 5% del monto original, puede solicitarlo. Y si no recibió adelanto de material, tiene hasta el 25% de solicitud del monto original del contrato. Es muy importante saber que para esa solicitud siempre el ejecutor de obra, el contratista, debe presentar su respectiva garantía o carta fianza para la solicitud. ¿Cuánto puede hacer? Una vez aprobada la ampliación excepcional,
tiene hasta 8 días para presentar esta solicitud de adelanto. Y la entidad tiene hasta 7 días, una vez presentada, para aprobar la entrega de adelantos. Veamos un ejemplo. Veamos, esto obviamente es un ejemplo de una zona no considerada en el, en las zonas críticas, por ejemplo, puede ser en la zona de Cusco. Entonces, si el 4 de junio ya reinició la actividad de construcción, entonces el contratista tiene hasta el 19 para solicitar la ampliación de plazo. Sin embargo, el contratista puede realizar, entre ese lapso, puede registrar el registro en el SISCOBID. Esto es muy importante entender. Es la entidad, la empresa, la que registra en el SISCOBID. Ambas partes decidieron firmar un acuerdo para el inicio de la adecuación. Se realiza el inicio de adecuación el 13 de junio y, por lo tanto, el periodo de paralización, que es desde que es el 4 de junio hasta que ya se pueda, se reinicie, más la, se incluye toda la etapa de adecuación, son 88 días. Y una vez iniciada la adecuación hasta el reinicio de ejecución de obra, es, nosotros lo llamamos el periodo de ejecución. En este ejemplo es desde el 17 desde el 13 de junio hasta el 30 de junio, cuando ya se reinicia la obra. Cuando se reinicia la obra es cuando efectivamente ya la entidad ha dado por aprobada la ampliación de plazo. Y esto se efectuó, en este ejemplo, el 28 de junio. ¿Qué hace el supervisor? El supervisor tiene hasta, como habíamos comentado, una cantidad de días para presentar. En este caso, presentó el 1 de julio y la empresa, pero sobre todo, ¿presenta qué? Presenta los costos de supervisión. No presenta la ampliación, porque la ampliación ya automáticamente se dio. Y la entidad tiene hasta el 11 de julio para aprobar. Finalmente, hay muy importante entender que el tema de los costos, una vez tiene 30 días la empresa contratista para presentar los costos de obra, la cuantificación de costos. Por lo tanto, en nuestro ejemplo, el contratista tiene hasta el 28 de julio para presentar. Y finalmente, la entidad tiene hasta el 12 para aprobar ya los costos. Este es un ejemplo. Y vamos a ver un poco de cuál es el impacto y qué criterios hay que considerar justamente en el impacto de las inversiones. Veamos. Entonces, tenemos los costos de días paralizados. Entonces, ¿qué tipo de conceptos se puede considerar? Ahí tenemos la vigilancia durante la paralización, los servicios básicos, la extensión de carta fianza, el personal que habría elaborado de acuerdo a su programación, otras afectaciones de marco en el contrato. ¿Y qué debe verificar la entidad? ¿Qué debe verificar la entidad pública? ¿Cuáles son los costos directos y los gastos generales que sean acordes al contrato? ¿Que la planilla o recibo por honorarios del personal corresponda al periodo efectivamente de paralización para que se puedan reconocer? Otro concepto, por ejemplo, es por los días para adecuar los ambientes provisionales bajo medidas COVID. ¿Ahí qué debes considerar? Los costos de personal y gastos generales de contratista durante el plazo de adecuaciones. Y obviamente el sustento va a tener que ser efectivamente los recibos por honorarios o facturas de los gastos generales para que ustedes puedan obviamente reconocer. Hay también los conceptos de removilización, como habíamos visto, que es muy importante entender porque en unos casos ha habido removilización de personal y tienen que regresar a la zona de, obviamente, de la obra. Y ahí incluye, ¿qué conceptos? El traslado del personal que no reside en la localidad. Entonces, ¿cómo se puede verificar esto? Obviamente, con el DNI o recibo para ver la dirección de residencia o comprobantes de pago para el uso de servicio de transporte. Bueno, porque obviamente se tiene que también verificar sus sustentos. Otro concepto es la movilización de los equipos. Entonces, ahí, ¿qué concepto se va a considerar dentro del costo? El traslado de equipos. ¿Cómo se puede nosotros verificar como entidad? Vamos a verificar si los equipos efectivamente fueron retirados. Vamos a ver comprobantes de pago. Otros gastos, otros conceptos que hay que considerar son los gastos de adecuaciones de las obras provisionales. Por ejemplo, ambientes de ducha, lavatorios, comedor. Hay algunas adecuaciones que hay que considerar por la emergencia sanitaria y, obviamente, cómo se va a sustentar, obviamente, con comprobantes de pago, con facturas. Otro tema muy relevante es la identificación de la
sintomatología de COVID previo al ingreso del centro de trabajo. Eso es una solicitud, una medida que sí solicita el MINSA, porque eso es importante. Entonces, ¿qué conceptos hay que considerar? Obviamente, pruebas rápidas, guantes, termómetros, entre otras cosas, y un personal médico o enfermera para poder llevar a cabo esos conceptos. Y, obviamente, ¿cómo se verifica? Con comprobante de pago. Las medidas de preventivas, que también son muy importantes, las señaléticas, los paneles. El otro concepto también es el plan de vigilancia, prevención, control, que son los costos por elaboración del plan e incremento de implementos de protección personal, las EPPs y el costo de mascarilla, que son importantes también conocer, reconocer. Y, obviamente, acá siempre la entidad cómo va a reconocer y cómo va a efectuar el gasto es, obviamente, con los comprobantes. Finalmente, algunas consideraciones que sí es importante entender es que para la atención de estos gastos y costos derivados de las inversiones, es necesario que las entidades sí hagan unas modificaciones presupuestarias correspondientes y que sí también hagan una priorización y puedan realmente ver su calendario, obviamente, en el marco de las normas del sistema de presupuesto público. Otro tema que también es importante es que todos estos costos derivados por la ampliación y, obviamente, los adelantos que se van a otorgar, sí tienen que estar sujetos a los principios de eficacia, eficiencia, equidad e integridad, que son siempre muy importantes. Otras consideraciones que hay que tomar en cuenta y que también lo incorpora el DL-1486 es que estos costos directos y gastos derivados a las medidas del COVID sí pueden ser revisados periódicamente, obviamente para verificar la correspondencia de los rendimientos reales y los precios actuales del mercado. El registro, como les comentaba, el registro del plan de vigilancia, prevención y control del COVID se debe realizar en el SISCOVID. ¿Y quién lo realiza? La entidad jurídica. En este caso, si es una obra por contrata, es el contratista el que registra. Y, finalmente, algo que es muy importante entender, que las presentaciones sí se deben poder hacer o tratar de que sea no solamente que puede ser optativa, puede ser física o virtual. Y esto es a elección de las partes. Dada la situación que tenemos, sí es importante buscar la manera en cómo agilizar esto. Y quisiéramos también indicarles que si tienen alguna otra duda y un poco este es el inicio de también de diferentes reuniones que vamos a tener, ustedes pueden hacer las dudas, las consultas generales en nuestro inbox que tenemos, invierte.pe@mes.gob.pe. También tenemos un acceso ya de base de preguntas frecuentes, en la cual estamos incorporando periódicamente las preguntas para poder absorberlas y tener un repositorio de preguntas frecuentes para que rápidamente ustedes puedan acceder. También tenemos la asistencia técnica personalizada y ahí ustedes pueden solicitar una reunión virtual justamente con nuestro equipo para que puedan ver ya un caso específico y puedan orientarlo. Y, finalmente, con respecto a la atención de consultas de la OCE, sí pueden también enviar sus consultas a consultas@oce.gob.pe. Muchas gracias y dejo el pase a Ángela para que continúe con esta conferencia. Muchas gracias, Rocío, por el detalle que nos has expuesto. De hecho, para los operadores es muy importante entender cómo podemos operativizar el decreto legislativo 1486 en cuanto al procedimiento de ampliación excepcional de plazo y también qué costos debemos nosotros a considerar en cuanto a los gastos y reconocimiento de otros costos que son importantes en esta declaratoria de estado de emergencia nacional. Ahora nosotros nos corresponde dar pase a Patricia Seminario. Ella es directora técnico-normativa del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, quien también nos hará una presentación sobre los aspectos que aborda la Directiva 005-2020-OCE sobre los alcances y disposiciones para la reactivación de las obras públicas y contratos de supervisión, que también están en el marco de la segunda disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo 1486. Bienvenida, Patricia, y te damos pase, por favor, para tu presentación. Muy buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación a OCE para participar en esta primera conferencia virtual del MEF. A continuación, voy a
poner la compartir la presentación. Como ustedes saben, el decreto legislativo 1486 estableció que el OCE debía emitir la directiva para operativizar las medidas dispuestas en el decreto legislativo. En esa medida, el encargo que se nos dio era poder establecer los procedimientos y la forma como debía proceder tanto contratista como la entidad para efectos de que se pueda de una manera ágil y más célere poder tener cuanto antes reactivadas las obras públicas, ¿no? O los contratos de obra pública. En ese sentido, el 1486 establecía una figura excepcional de ampliación de plazo, un procedimiento, digamos, especial, distinto al que está regido, regulado en la ley de contrataciones o en reglamento de la ley. En ese sentido, establece que las entidades, los contratistas tienen que presentar en un plazo de 15 días su solicitud de ampliación excepcional de plazo. El decreto legislativo y la directiva establecían los momentos que era cuando cese la emergencia nacional y movilización o cuando se disponga ya la reactivación de las actividades, ¿no? Según los órganos competentes o los sectores competentes. En este caso, lo que ha sido emitido en las últimas semanas es el decreto Supremo 101-2020 PCM. Y ese es el que ya expresamente señala que para efectos del cómputo del plazo establecido en el 14 de junio el 5 de junio pasado, ¿no? Eso es un tema importante a tener en cuenta. ¿Y qué se presenta en esta como documentación que se acompaña a esta solicitud de ampliación excepcional de plazo? El mismo 1486 detalló cuál es esa documentación. Y lo primero que señala es la cuantificación de plazo. Ya Rocío habló de los plazos que estarían involucrados en esta nueva cuantificación que tiene que hacer el contratista, ¿no? Primero está el tema de la paralización. Segundo, está todo los días que le va a tomar todo lo de la adecuación de las medidas sanitarias. Y también está el mayor plazo que va a tener que va a necesitar para la ejecución de la obra en sí. Como ustedes saben, ahora la obra, para la ejecución de obra, si tenía 100 obreros, ahora va a tener seguro la mitad. Entonces, esa forma de trabajo, esa forma de ejecución nueva de la obra, tiene que cuantificarse. Y eso es lo que presenta, digamos, ese es el plazo que va a solicitar de ampliación. Junto con ello también presenta el nuevo cronograma de ejecución, ¿no? En ese nuevo cronograma de ejecución tiene que detallar cuándo va a iniciar propiamente o cuándo va a iniciar o reiniciar la obra propiamente dicha. Porque hay que tener en cuenta también de que hay obras o hay contratos que se han visto paralizados que no iniciaron. No iniciaron porque ustedes saben que en obras, para el inicio del plazo de ejecución de la obra, se tienen que dar unas condiciones. Puede haber contratos en las que todavía no se habían dado esas condiciones, entonces recién se iban a iniciar. Bueno, igual va a haber un nuevo cronograma en el que defina esa fecha de inicio o reinicio, el programa de ejecución de obras, el nuevo calendario de avance de obra, el nuevo calendario de adquisición de materiales y utilización de equipos,
el plan de seguridad y salud para los trabajadores actualizado y la propuesta de reemplazo de personal. En el caso del plan de seguridad, es importante señalar que este sí es el plan vinculado a la obra. La obligación que tiene toda empresa contratista, toda empresa, digamos, que se dedica a este rubro de la construcción, es presentar en el SICOVIT su plan de seguridad en el trabajo, ¿no? Plan de vigilancia y seguridad en el trabajo, como empresa, para reiniciar sus actividades como empresa, las medidas que ha dispuesto dentro de su empresa para iniciar o reiniciar sus actividades. El plan que presenta acá ya es el plan vinculado a la obra, al proyecto en sí. Por ejemplo, el tema de que para reiniciar tiene que hacer unas adecuaciones. Bueno, va a comprar mascarillas, va a ampliar los campamentos, va a establecer una zona de desinfección, va a ampliar seguro el comedor, todo lo que corresponda, ¿no? Hay obras de distinta envergadura, ¿no? Pero ese es el plan vinculado a la obra. Por eso se presenta acá, porque esa es la documentación que va a revisar la entidad para finalmente aprobar la ampliación excepcional de plazo. Eso es en cuanto a la solicitud, ¿no? Y la entidad emitirá también en 15 días su pronunciamiento respecto a la solicitud. Hay un tema también que contemplar. ¿Qué pasa si no presenta la documentación completa? Lo que hace la entidad en este caso es observar y darle 2 días para subsanarlo, ¿no? De una u otra manera, ya está en manos del contratista subsanarlo lo más pronto posible, ¿no? No hay, digamos, posibilidad de declarar improcedente esa solicitud. La idea para todos, o el objeto para todos, tanto para el contratista como para la entidad, es que el contrato continúe y que la obra, que es lo más importante, se pueda concluir en el menor tiempo posible. Entonces, la idea y el objetivo de esta norma es que se reactive la ejecución de la misma, ¿no? En la siguiente diapositiva, ya mencionamos sobre la evaluación. Cabe señalar también que la entidad, en la presentación de la solicitud, también va a presentar los costos y gastos en los que se haya incurrido. Y esos son durante la paralización o por la paralización, y también los que se generen para la implementación de las adecuaciones o de la implementación de las medidas sanitarias, y también para la movilización del personal y equipo. Entonces, hay que tener claro que habrán dos momentos, ya Rocío algo lo explicó en su presentación, que para la ampliación de plazo sí se van a presentar el reconocimiento de costos y gastos. Los generados por la paralización, porque eso ya el contratista los conoce, y los que le va a generar la implementación. Y esos son los que la entidad va a evaluar para efectos también de la aprobación de la ampliación excepcional de plazo. La evaluación que tiene a cargo la entidad es verificar si el plazo que le está pidiendo de ampliación la entidad responde, ¿no? Digamos, a la situación, se ha considerado o se está solicitando los días que corresponde, y también el tema de las medidas que va a implementar y los costos y gastos que todo ello demande. La entidad va a tener que resolver en el plazo que le da la norma, porque también la norma ha señalado que si no resuelve en el plazo,
se dará por aprobado conforme lo solicitado por el contratista. Entonces, ahí hay, digamos, que trabajar de manera rápida con la evaluación. El tema también importante es que, ¿qué pasa si hay algo respecto a lo solicitado por el contratista respecto a lo que la entidad no esté de acuerdo? Hay posibilidad de discrepar. Por eso es importante que en el pronunciamiento de la entidad se establezca claramente en lo que no esté de acuerdo, es decir, las razones y los fundamentos por los cuales discrepa en algún punto, ya sea respecto al plazo o ya sea también respecto a los costos o gastos que le haya presentado para reconocimiento. ¿Por qué? Porque eso es importante a fin que el contratista sepa en lo que le está discrepando la entidad. Posiblemente el contratista al momento de su solicitud haya cometido un error y acepte que la entidad no le reconozca determinado costo, gasto o determinados días. Entonces, no va a surgir una controversia. No obstante, si el contratista sienta que no, su solicitud sí está bien planteada, puede o queda, queda la posibilidad de que él vaya a una controversia por la discrepancia. Pero la modificación del contrato se da. La modificación del contrato se da con lo que la entidad apruebe, ¿no? Esto para no detener nada de este proceso. Es decir, que se aprobará provisionalmente en los términos planteados por la entidad. Hay que tener en cuenta también un tema adicional. Nosotros hemos dicho, acabamos de comentar, que con la ampliación de excepcional de plazo presenta algunos costos y gastos, los vinculados a la paralización y los vinculados a la adecuación de medidas sanitarias. Pero, ¿cómo quedan otros gastos y costos que ya son propios de la ejecución de obra con las nuevas medidas sanitarias? Eso sí se ha dejado para una segunda oportunidad una vez aprobada la solicitud de ampliación de plazo, porque la cuantificación de esto sí va a ser un poco, le va a tomar más tiempo al contratista, ¿no? Porque tiene que hacer estimaciones por cada una, estimaciones del rendimiento de cada una de las partidas. Por eso se ha establecido que esos costos y gastos los pueda requerir o pida o solicite su reconocimiento 30 días calendario luego de aprobada la solicitud de ampliación excepcional de plazo. Y esto también estará sujeto a una revisión de la entidad. La entidad tiene 15 días para pronunciarse y de la misma manera que en la anterior oportunidad, también se señala que la entidad evaluando puede estar de acuerdo con lo presentado, con lo que se le ha presentado y se da por modificado el contrato en esos términos. Pero si hay alguna discrepancia, tiene que sustentar el por qué discrepa en algún punto para que el contratista también evalúe si es correcto, tuvo un error, o si él insiste en pedir ese reconocimiento, podrá llevarlo a una controversia solo por la parte que discrepa, porque lo que no, provisionalmente, la norma ha establecido que se modifique el contrato en los términos planteados o aprobados por la entidad, ¿no? Entonces, sigue, digamos, el procedimiento, sigue ya la,
en el tema de reconocimiento, pero solo en lo que no haya discrepancia. En todo esto de la aprobación es importante también señalar que, como se dijo, la aprobación ya es lo que genera la modificación del contrato. No hay que hacer adendas adicionales o digamos, como ustedes saben, cualquier modificación de contrato siempre se genera una adenda. Ya con estas aprobaciones ya se da por modificado el contrato. Por otro lado, respecto al supervisor de obra, lo que se ha considerado en la directiva es que aprobada, siendo la supervisión o corriendo la supervisión, la suerte, digamos, del contrato de ejecución de obra, ya modificado el contrato, aprobada la ampliación excepcional de plazo para el contrato de ejecución de obra, también se entenderá aprobada la ampliación de plazo del contrato de supervisión. Más bien, lo que sí queda a cargo del supervisor, entendemos que el supervisor no tiene que solicitar la ampliación excepcional de plazo, sí queda a cargo de él solicitar el reconocimiento de los gastos generales y costos por las mismas razones para la ejecución de obra, ¿no? Para lo del contrato de ejecución de obra, los que haya generado por la paralización y también por la implementación de medidas COVID. Eso lo presentará la entidad en un plazo de 10 días luego de aprobada la ampliación excepcional de plazo del contrato de obra, y tiene la entidad 10 días para pronunciarse. De la misma manera, si está de acuerdo, si lo aprueba, sin necesidad de suscribir una adenda, se da por reconocida los gastos generales y los costos que haya solicitado el supervisor. Si hay alguna discrepancia, igualmente se modificará el contrato en los términos que la entidad haya aprobado, y lo que se discrepa podrá ir a control. El supervisor o la empresa supervisora tiene expedito su derecho para ir a una controversia, ¿no? A un arbitraje. Otro tema importante señalar acá, y era una de las dudas al inicio, es si son adicionales. En ningún caso, ni para el contrato de ejecución de obra se consideran adicionales de obra, ni para el caso de supervisión, adicionales de supervisión. También el 1486 dio la posibilidad de adelantos, de esto ya habló Rocío en su momento. Hay un plazo para su solicitud en los directos, 8 días de aprobada la ampliación excepcional de plazo, y las de materiales e insumos ya corresponderá al cronograma de adquisición de materiales que haya presentado y que haya aprobado la entidad. Y tiene la entidad un plazo de 7 días calendarios para su aprobación o su entrega, ¿no? Para entregarlos. En el 1486 también hay una mención a las modificaciones contractuales. ¿Y esto por qué se da? Si bien las iniciales para el reinicio ya se dan aprobadas con la aprobación excepcional de plazo, porque ahí hay un plan de seguridad y se establece qué es lo que va a adecuar y qué tiene que implementar para la ejecución de obra, también puede darse, como esto es un poco cambiante, puede darse que luego de aprobada la ampliación excepcional de plazo, los sectores competentes aprueben nuevas medidas u otras medidas sanitarias que se deban implementar. Esas se incorporarán en los contratos o se aprobarán mediante modificación
lo que se llama modificación de contrato o modificación convencional, porque es por un hecho sobreviniente. Y también hay un tema respecto a una revisión periódica, ¿no? Hay un como todo esto es nuevo, no hay estadísticas, no hay antecedentes sobre estimaciones de nuevos rendimientos con estas condiciones de trabajo. La directiva ha dado la posibilidad de periódicamente revisar lo aprobado, ¿no? Entonces, es muy posible que más adelante, cuando ya estén en ejecución de obra, pueda hacerse esa revisión periódica. Y eso es el único objetivo de esto, es que ambas partes puedan estar atentos a cómo van ejecutándose, ¿no? Puede ser que esos cálculos, esas estimaciones, digamos, no estén, digamos, agilizando la ejecución, las estimaciones de rendimiento sean menores, etcétera. Entonces, hay una posibilidad de revisar. Y si hay que hacer ajustes y si hay otros costos, se aprobarán mediante modificación contractual, ¿no? Ese es un acuerdo de las partes en los que, como siempre y como lo dijo Rocío, siempre está, digamos, deben regirse por los principios de equidad, ¿no? De integridad. Bueno, eso es todo por mi parte. Lo que sí quería mencionar es que hay una parte de la presentación en la que se dice que podrían las partes acordar las adecuaciones antes, digamos, de la aprobación excepcional de plazo, ¿no? Ello va a depender mucho efectivamente, del acuerdo entre las partes, ¿no? El contratista y la entidad, si quisieran, pueden decir que adelante alguna de las adecuaciones que tenga que hacer en respecto a las medidas sanitarias. Pero hay que tener claro que sí, ya es obligatorio para el contratista hacerlo luego de la aprobación de la ampliación excepcional de plazo, ¿no? Ahí ya se genera la obligación. Lo otro ya es si hay un acuerdo entre las partes para ello. Eso sería todo. Gracias. Les paso con Ángela. Muchas gracias, Patricia. Es muy importante para los operadores conocer las implicancias contractuales de lo que significa aplicar el decreto legislativo 1486 y también la respectiva directiva que ha sido emitida por el OCE con respecto a este tema. Ahora vamos a pasar al bloque de preguntas. Sabemos que hay muchas preguntas por parte de los usuarios y de las personas que nos están viendo en estos momentos. Tenemos algunas ya seleccionadas. Y todas las demás, nosotros tenemos un banco de preguntas que estamos actualizando permanentemente. No se preocupen que allí también las vamos a colocar para que ustedes tengan a la mano las herramientas y la información necesaria para que puedan aplicar todos estos procedimientos. Vamos a pasar a la primera pregunta y esta está relacionada al tema de reactivación de inversiones. Por favor, Rocío. La pregunta es, ¿existe algún orden de prioridad para iniciar los proyectos de inversión pública? ¿Pueden reiniciar sus obras todas las unidades ejecutoras y los proyectos de todos los sectores? Te doy el pase, por favor, Rocío. Gracias, Ángela. Es muy importante entender que a partir del DS-101 declarado por PCM, ya que aprueba la fase 2, ya reinicia la actividad de construcción a nivel casi de todas las regiones. Solamente en el caso de las zonas urbanas de los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad, Loreto, Ucayali
Ica y las provincias de Santa, Huarmey y Casma del departamento de Áncash, estas darán inicio a la actividad cuando el sector correspondiente lo determine. En el caso de proyectos de inversión pública, por ejemplo, vivienda ya dio el pase para que se reinicie en estas zonas. Y es así que todos los sectores también deberían comenzar a pronunciarse para que puedan reiniciar las inversiones públicas en esas zonas urbanas. Entonces, en ese sentido, no hay una prioridad para que las entidades de los tres niveles de regiones reanuden en las otras zonas. Va a depender mucho de los usuarios y los operadores para que ya reinicien y puedan avanzar con las gestiones. Sabemos que una de las preocupaciones que están teniendo es el tema presupuestal. Es muy importante entender que ahorita lo que tienen que trabajar es justamente para mapear cuánto va a ser esas modificaciones, esos incrementos. Y evaluar, obviamente, cuáles son la prioridad que vamos a comenzar a iniciar. Claramente, los proyectos que están por finalizar o los proyectos que están en plena ejecución son los que más nos deberían importar para que puedan reiniciar rápidamente. Tenemos también un grupo de proyectos que realmente van a tener que todavía no se han iniciado, que todavía no hay contrato y obviamente se tienen que adecuar los expedientes porque hay una nueva convivencia en también la inversión pública. Entonces, finalmente, para volver a repetir, es ¿cuál es la orden de prioridad? No hay una orden de prioridad en esas zonas urbanas. Va a depender de los operadores, de los titulares y, obviamente, de todo el trabajo que hagamos en conjunto para poder reiniciar todos en bloque. Gracias. Muchas gracias, Rocío. Esta pregunta va para Patricia Seminario porque está relacionada al tema de contrataciones. Patricia, nos están consultando, ¿cómo se computan los plazos de la ampliación de plazo excepcional? ¿Prevalece el acuerdo previo entre la entidad y el contratista para definir la fecha de reinicio o la fecha de aprobación de la ampliación de plazo? Te doy el pase, por favor, Patricia. Gracias. Bueno, la norma, justo el 1486 también ha establecido que se aplica a aquellos contratos en los que, por ejemplo, había una suspensión ya acordada. Porque de una u otra manera hay una suspensión y ahí se habría dispuesto. Es el caso, por ejemplo, de las lluvias. Había un caso en que habían suspendido el contrato, es un acuerdo de suspensión de ejecución por las lluvias hasta el 31 de marzo. Entonces, ¿cómo se computaría ese plazo? Si había un acuerdo ya de suspensión, esa ampliación de plazo ya tendría que regir a partir, o los días que él tendría que contar serían a partir del 1 de abril. Porque ya había un acuerdo previo de suspensión. Entonces, su ampliación de plazo va a ser a partir del 1 de abril y cuenta, ¿no?, todo el tema de la cuarentena que ha sido hasta los días que ya ha podido, ya pueden reiniciar, ¿no? Entonces, ese va a ser los días que él va a tener que cuantificar. Por eso hay que tener claro qué es lo que había previamente para no cuantificarlo, porque ahí ya había una fecha de reinicio, ¿no? Porque si en una situación normal, si no hubiese habido el estado de emergencia, el 1 de abril hubiese reiniciado esa obra o ese plazo de ejecución. En el caso, como ya se declaró la emergencia, la inmovilización, ya hay que contar a partir del 1 de abril, que era el primer inicio o reinicio, digamos. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Pasamos a la tercera pregunta. En este caso es para Rocío. Rocío, nos están consultando, en el caso de las obras que se ejecutan por administración directa, ¿qué pasos se deben seguir para reactivarlas? ¿Cómo se hacen los registros en el SIS COVID en esos casos?
te doy el pase, por favor. Gracias. Bueno, para el caso de las, de las obras por administración directa, es importante entender que el DS ya también las autoriza a reinicio de las actividades. Pero en este caso, dado que no hay una empresa jurídica, un contrato de por medio, el que tiene que realizar la incorporación en el SISCOBIT es la autoridad máxima o a quien delegue dicha facultad. Y esto es el que reingresa el plan de vigilancia en el SISCOBIT. Una vez que reingrese el plan SISCOBIT, lo que va a pasar es un poco lo que habíamos comentado. Va a tener una fase de adecuación para los ambientes y, obviamente, después ya viene el reinicio de ejecución de obra. Es simplemente lo que sí es importante entender es que también es necesario que se hagan estas estimaciones y, obviamente, también se registre la información en nuestros formatos disponibles en InviertePE para que nosotros también podamos estar mapeando cómo van iniciando. Gracias. Muchas gracias, Rocío, por tu respuesta. La siguiente pregunta es para Patricia. Patricia, nos están consultando. ¿Existe un límite para la aprobación de adicionales de obra por mayores costos directos y costos generales? ¿Qué criterios se deben considerar? Te doy el pase, Patricia. Bueno, esta pregunta no está muy vinculada al tema, porque habría que aclarar, en todo caso lo vuelvo a aclarar, los temas de reactivación por el 1486 y los que finalmente también ha establecido o regulado la directiva 005, ha dejado en claro que toda la implementación de medidas, de estas medidas de, sanitarias, no son adicionales, ni de obra por un lado, ni de supervisión por otro. Entonces, la pregunta, en todo caso, la vinculo más a eso, ¿no? ¿Qué costos o gastos generales se van a considerar? Bueno, como señalé, en la ampliación excepcional de plazo, considera los costos y gastos que están vinculados a la paralización, a la implementación de las medidas y de la removilización de personal. Ese es en un primer momento. Luego, los costos y gastos que son vinculados ya a la nueva forma de trabajo, los nuevos rendimientos, eso se presenta 30 días después, después de aprobar la ampliación de plazo. En la presentación de Rocío hubo algunos ejemplos, ¿no? Algunas listas de los costos y gastos que se pueden presentar, ¿no? En verdad, la casuística es bastante grande porque todo va a depender de cada expediente técnico, de cada obra en particular, ¿no? Ese es, digamos, algunos de los que ha nombrado Rocío en su presentación, son algunos, ¿no? Pero, obviamente, van a estar vinculados a lo que se haya contemplado en el expediente técnico por lo que respecta a la obra en sí y otros los vinculados a la paralización y a la implementación de las medidas sanitarias. Gracias, Patricia, por tu respuesta. La siguiente pregunta es para Rocío, por favor, y dice así. ¿Quién debe hacer el registro y la aprobación del plan en el SISCOBIT? ¿El plan de vigilancia será implementado por cada inversión o será de cumplimiento general aquel aprobado por la entidad mediante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo? Te doy el pase, Rocío. Acá es muy importante entender que el DS-101 justamente ligera el procedimiento. Es la empresa jurídica la que tiene que registrar su plan en el SISCOBIT, teniendo en cuenta, claro, los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID, aprobados por la resolución ministerial 239-2020 del MINSA y, obviamente, sus posteriores adecuaciones y así como el protocolo sectoral en caso corresponda. Es importante entender que este plan no tiene que ser aprobado para que reinicie. Esto, lo que ahora el DS-101 lo que indica es que una vez incorporado el plan, después va a haber una fiscalización posterior. Entonces, este plan
para que usted, para que no es por cada inversión, es la empresa jurídica, ya sea la entidad pública que por administración directa o ya sea la entidad contratista, ellos es lo que van a adoptar para todas sus inversiones, para toda su actividad económica. Entonces, esto es importante entenderlo para poder hacer esa distinción y que no se, sea un procedimiento más o que se crea que se tiene que recién aprobar para poder reiniciar. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. La siguiente pregunta es para ambas. Por favor, la voy a leer y luego comentamos cómo la dividimos. ¿La aprobación de una ampliación de plazo excepcional y costos adicionales implica la modificación del contrato o la suscripción de un nuevo contrato? ¿Se debe modificar los formatos del INVIERTE-P para registrar estos cambios? ¿Cuáles? Por favor, Patricia, si tú nos puedes responder la primera parte. Y Rocío, en cuanto a las a la pregunta de los registros en el INVIERTE-P. Doy pase a Patricia. En primer lugar, hay un contrato, ¿no? Hay un contrato de obra y este va a ser modificado. ¿Y cómo va a ser modificado? Con la ampliación excepcional de plazo, con las modificaciones contractuales por el 34A, que es por el artículo 34, que son modificaciones contractuales que llamamos convencionales. Pero el mismo DN y la misma directiva señalan que ni siquiera se va a hacer adenda, no se hace una adenda. Con la aprobación ya se genera la modificación del contrato en los términos de la aprobación, ¿no? Entonces, no hay que suscribir un nuevo contrato y incluso la regulación señala que no se va a suscribir una adenda, ¿no? Y eso es un poco para agilizar. Gracias, Patricia. Por favor, Rocío, si nos puedes responder sobre el tema de los registros. Te doy el paso. Gracias. Esto es muy importante porque sí creemos que para, como ente rector, y también algo que es muy importante para que los operadores también puedan hacer seguimiento, es tener el registro, y por eso hemos preparado unos criterios técnicos para el registro de las modificaciones de los expedientes técnicos justamente en fase de ejecución en este marco de reactivación económica. Este documento lo van a poder visualizar en la página web. Y obviamente también tenemos a nuestros operadores en las regiones, como les comentaba, que les puedan hacer las consultas de cómo poder registrar esa información. Y esto es muy importante, que ustedes, ¿dónde tienen que registrar? Justamente en el formato 8A, 8B, 8C de corresponder. Y ahí pueden revisar, y es muy importante, esto nos va a permitir también hacer un seguimiento de cómo están avanzando y cuánto está afectando para que también podamos evaluarlo a nivel de, como Ministerio de Economía y Finanzas. Muchas gracias. Gracias, Rocío. Tenemos una pregunta para Patricia, por favor, sobre los plazos. ¿Desde cuándo empiezan los tiempos para aprobar la ampliación de plazo excepcional en las zonas urbanas de alto riesgo de contagio? Si la entidad no notifica a los 15 días, ¿se da por consentido los cambios propuestos por el contratista? Esa es la consulta, Patricia. Te doy el pase, por favor. Gracias. Bueno, ahorita sí estamos, digamos, en dos escenarios, ¿no? Y creo que algo de eso también habló Rocío. Las actividades de construcción ya se han, digamos, reiniciado. Los temas de la obra pública también, ¿no? Con la reactivación, con la disposición expresa del 101, que ya empieza a computarse el plazo del inciso A del 1486, pero no podemos desconocer que hay zonas en las que va a tener digamos, zonas de riesgo en las que todavía no se va a poder hacer ese reinicio. Entonces, todo va a depender de la resolución, digamos, particular en la que se pueda disponer ese reinicio, ¿no?
Entonces, eso sí creo que podría hacerse una comunicación, digamos, más precisa para sobre todo las zonas de riesgo. Gracias. Muchas gracias, Patricia. Realmente el tiempo ya está complicado para continuar con las preguntas. Sabemos que han quedado varias todavía pendientes por responder. Nuestro equipo técnico la está revisando detalladamente y los vamos a también colgar en el banco de preguntas de la página web del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta solamente es una presentación que hemos realizado como inicio de todas las capacitaciones virtuales que vamos a hacer, como les comenté al inicio. Otros temas pendientes de capacitación está la reactivación de las inversiones, la gestión presupuestal de las inversiones, que también sabemos que hay muchas preguntas por ese tema, y bueno, las inversiones para la atención de la emergencia, que en su momento les estaremos comentando cuándo se van a realizar, en qué fecha, hora y los detalles de cómo pueden ustedes acceder a esas capacitaciones. Les agradecemos por su tiempo, por su espacio. Rocío Béjar ya comentó cuáles son nuestros canales de atención. Estamos a su entera disposición para todas las consultas que tengan, porque justamente desde el Ministerio de Economía y Finanzas es de nuestro interés que se puedan reactivar la ejecución de las inversiones, porque así también estamos ayudando a la reactivación de nuestra economía. Muchas gracias a todos y estamos viéndonos en otra oportunidad. Buenas tardes.